Con el propósito de mejorar el servicio de rescate a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tijuana entregó certificados de capacitación a 26 bomberos voluntarios que integran la primera generación del programa de reclutamiento tras haber finalizado un adiestramiento durante casi 6 meses. Ustedes tienen una gran oportunidad y están logrando cambiar el rumbo de la dirección. Le están dando certidumbre, le están dando rumbo. Ustedes marcan la diferencia. Nosotros tomamos la decisión, quien tuviera una antigüedad mayor a 3 años, con una experiencia comprobada y haber aprobado una serie de requisitos que hoy fueron tener bachillerato terminado, ser técnicos en urgencias médicas, haber aprobado un psicométrico, haber aprobado una corrida de historial delictivo tanto en México como en Estados Unidos, era candidato a entrar a una academia. ¿Por qué? Porque se lo merecían, porque eran los mejores. El presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orsí, agradeció al cuerpo de bomberos que mantiene un compromiso directo con la ciudad y exhortó a los jóvenes voluntarios a continuar con la responsabilidad de integrarse a las actividades diarias de la dependencia para brindar un servicio de salvamento inmediato a los tijuanenses. El mejor cuerpo de bomberos en la República Mexicana, porque nos consta de que son los mejores, no solamente en capacitación, y poco a poco lo serán en equipo. Con el apoyo del Cabildo, con el apoyo de la ciudadanía de Tijuana, seguiremos con el firme compromiso de dignificar sus instalaciones, de tener mejor equipo y sobre todo de contratar a más bomberos. ¿Por qué? Porque Tijuana se lo merece.